muy buenos chicos aquí de nuevo en un video de este es su canal vamos a ver acuariofilia BC 2.0 el día de hoy hablaremos sobre por qué es que el lambario es, tiene el agua tan cristalina por qué no se ha llenado de algas por qué se mantiene el agua tan transparente muy bien en este caso hay varios factores Varios factores por los cuales el acuario está, el gambar está en este estado, en muy buen estado. En eh, primero, pues son las plantas, ¿no? Eh, las plantas ayudan a que evitemos que haya entre más plantas, pues menos algas va a haber. A pesar de que, pues uh, le da bastante la luz del sol, ¿no? Eh, en segunda, los caracoles que se comen. Las algas que vemos que raspan durante la señal de cualquier tipo de alga que pueda aparecer, pues los caracoles harán su trabajo y comenzarán a raspar hasta que pues, acaben con ella, ¿no? Eh, otra razón por la cual el gambería está tan eh, cristalina es por las gambas, las mismas gambas. Eh, también, nos, igual que los caracoles, nos ayudan a mantener a raya las algas, raspándolas ya que, pues, en alguna manera también es, es parte de su alimento, ¿no? plantas el ejemplo como la, la lenteja de agua como vemos pues ayudan a que sea como un filtro natural no además por eh, las la pulga de agua la famosa pulga de agua pero en este caso la variedad moina eh, de las pulgas de agua hay tres variedades de tipos de pulga de agua son no sé si alcance a ver aquí en el en, el, en el, unos pequeños puntillos que se mueven por ahí son las son las moinas. en el caso de las pulgas de agua hay tres variedades eh, la pulga de agua que es la magna que es la variedad más grande de pulga Luego está en este caso la Moina, que es la de en medio. Y la más pequeñita, que es la Daphnia Pulex. Es la más chiquitita de todas. De hecho, aquí. Si alcanzamos a ver esas cosillas que se mueven, esta es Daphnia Moina. Por lo cual, pues, vemos que el gambario está en un muy, muy buen estado. O Se ha mantenido, de hecho, tiene mucho que no la realizó un cambio de agua al gambario. Por lo cual, esto pues, también, de alguna manera, eh, ayuda a que sea autosustentable, ¿no? En sí, de hecho, al momento de que yo realicé el montaje del gambario, era, ese era el, el fin, que fuese autosustentable. Se necesidad de que las propias plantas, pues, contuvieran un acuario, y pues de hecho no he tenido ninguna baja a excepción de aquella vez que tuve la pero pues fue prácticamente por medio de la alimentación no eh, bueno esto es, son son los, los factores que ayudan a que el gambario se mantenga en muy buen estado, que el agua esté cristalina eh, los caracoles, las gambas, las plantas y la la daphnia Moina que ayuda a que el agua no se ponga verde. Al momento ya que, pues ya, como sabemos, las pulgas son eh, crustáceos, cru pequeños crustáceos filtradores que ayudan a que el agua, evitemos que el agua se ponga verde. Bueno chicos, esto es todo por el video y solamente un pequeño corto, no tan largo, de enseñándoles cómo es que el gambario se mantiene en tan buen estado. Nos despedimos con esta panorámica de las peceras. Que tengan muy buen día, hasta luego.